un pueblo apagado, un pueblo sin ánimo de levantarse y sin ánimo de expresarse. A pesar del yugo que están sometidos o que han sometido a este pueblo. Y veo como que hay un silencio. Un silencio que había que estudiarlo, este silencio, o investigar este silencio. A pesar de la situación tan difícil que está viviendo el pueblo dominicano. En este caso, la masa pobre, que es la que más sufre y la que más está sufriendo a raíz de la política de este gobierno. Que antes de llegar al poder le hizo creer algo a este pueblo y resulta ahora, amables televidentes, que no fue lo que prometieron. Prometieron un cambio en el país. El pueblo confió en ese cambio y creyó en el cambio. Pero resulta, amables televidentes, o yo me pregunto, el pueblo se pregunta, ¿cuál es el cambio? No veo nada del cambio. Porque lo principal de un ser humano o de un pueblo es la canasta familiar, donde usted pueda darle leche a esos niños, donde usted pueda alimentar los ancianos, los envejecientes, donde su familia pueda comer feliz, pueda comprar feliz, sin tener que ir a una casa del terror, sin tener que ir a un supermercado del terror, sin tener que ir a un colmado del terror, sin tener que ir a una farmacia del terror. Eso es un cambio de cualquier gobierno. Pero óigame, yo visito mucho supermercado y es un solo grito. Cómo la gente se para conmigo y conversa conmigo y me explica
sobre la situación con el acto corto de la vida. Entonces, pero, repito, hay un silencio en este pueblo. Pero también el presidente de la República, nuestro presidente, también mantiene un silencio. Entonces, es algo preocupante. Algo muy preocupante. Pero el pueblo va a decidir con este silencio. Lo dejo hasta ahí. Continuamos.